Unos segunditos. Saludos familia, se habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre. Y hoy en la entrevista del día desde Chile tenemos a Gidget, ¿verdad? ¿Lo pronuncie bien o, o mal? Muy bien, Gidget. Oh, Gidget. Tremendo nombre, imagínense. Uno hasta se le traba la lengua, Gidget. Bueno. Gidjet, eh, sí, uno, yo, o sea, yo me imagino al que te anuncia diciendo, y aquí hace su entrada, Gidget. O sea, me, eh, no, Entonces, ah. Sí, bueno, vamos a ver tu pasión hacia lucha libre, ¿cómo, cómo te llegó, qué o quién te inspiró y por qué quisiste ser luchadora. Eh, bueno, desde pequeña me gustó siempre la lucha libre, mi abuelo con mis primos veíamos la lucha libre okay. en la época donde estaba la roca, Stone Cold, Triple H. Eh, sí, no. Eh, desde ahí uno se enamora cuando yo vi por ejemplo la, la, las mujeres, Lita, Trish eh, Molly Holly bueno, las divas como Sable eh, uh -huh. uno se enamora en realidad de, de la lucha libre, de las mujeres que salen y no hacen lo típico que o, las típicas uh -huh. mujeres hacen eh, fuera de lo común eso me encantó, siempre soñaba en ser luchadora, siempre en las noches yo me quedaba dormida pensando en cómo ser luchadora <laughs> y lo lograste. ¿Quién te entrenó? Sí, lo logré. Bueno, yo me entrené en FNL, que fue la primera acad academia que estaba Alex Snow. Oh. Él estuvo en la academia, bueno, era como él le enseñaba a los profes y él, los profes nos enseñaban a nosotros. Estuvo okay. muy poco. Luego después me fui a Revolución Lucha Libre y me enseñó Montoya. El profe Montoya. Okay. Ahí creo que me sacaron el máximo de... de no el máximo, bueno, hay que, siempre hay que aspirar a más, pero encuentro que ahí aprendí mucho más. ¿Cuánto tiempo llevas como luchadora? Llevo tres años aproximadamente. Ok. ¿Ruda o técnica? Eh, a veces. técnica. <laughs> ¿Cómo? Perdóname. Es más, es más técnico. Más técnico, okay. Tu nombre, Gidget, que suena como americano, no sé, algo como un nombre bien bien cachendoso, bien fino. ¿Ese es tu nombre original? ¿Fue que alguien te dio la idea, tú la buscaste? ¿De dónde viene? No. no eh, yo lo saqué de una película de Quentin Tarantino. Ok. Ah, yo no okay. Las películas de Quentin Tarantino. Bueno, Tarantino. En una de esas películas aparece el nombre Gidget, que en verdad sí. ni siquiera es una actriz, él, él solo la nombra en una película con George Clooney. Entonces sí. yo dije, oh, ese nombre es muy hermoso, me encantó y lo adquirí. Y de hecho mi correo, todas las cosas son con Gidget. De casualidad, esa es la película de, de, los, de los vampiros. Sí. Que sale Salma Hayek y todo eso ok ok me lo imaginaba porque a la vez que me dijiste George Clooney y Tarantino esos dos fueron los que salieron en esa película de, de los vampiros, muy buena sí. por cierto Crepúscula si sí, Crepúscula Amanecer a veces te escucho un, un poquito extraño no sé si es tu micrófono o algo pero a veces se, le, se como que el sonido se va y viene para que lo sepas por si acaso eh, conocerlo Sí, mira, a ver, porque de momento, por eso es que a veces te pregunto, ¿cómo fue? Porque como que va y viene el sonido. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Por eso, porque ahorita me dijiste algo de técnico rude, por eso te dije, ¿cómo fue? Porque como que seguía y venía. Ahora, ahora se escucha bien. Vamos a ese día de tu debut. Estás en el camerino, suena tu música, sal, dicen tu nombre, sales, ves el público, ves el ring. ¿Cómo estaban esas emociones? era una montaña rusa ok <laughs> montaña rusa de emociones con ganas de llorar, ganas de reírme ganas de gritar, ganas de pero no sé cómo lo contuve y dije ya de aquí salgo del telón y me transformo y así lo hice mm, y contra quién te enfrentaste ese día eh, fue un Royal Rumble femenino no. eh, ganaste o perdiste no, perdí no, okay. Oh, no, 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 no. oh. Había otras <laughs> luchadoras que eran mucho mejor que yo en ese tiempo. Okay. ¿Cómo está la lucha libre femenina en Chile? ¿Hay muy poca? ¿Hay bastante? Mira, hay luchadoras, hay luchadoras, pero el tema de la lucha libre igual en Chile no deja mucho dinero. Entonces, eh, uno tiene que hacer eh, prácticamente eh, tener tu trabajo estable bien y tener tu pasatiempo aparte. No no es como uno uno en realidad pudiese eh, dedicarse 100% a la lucha libre, no. Yo en este momento me lo financio yo sola. Y me encanta, entonces por eso lo hago. Pero hay otras personas que en realidad quizás el trabajo la acompaña, el tiempo. Eh, pero sí, falta ese de tipo de profesionalismo en la lucha libre acá en Chile. Y crees también y para, que hay mujeres. hay mujeres, hay muchas luchadoras muy buenas. ¿Tú crees que también haría falta un estímulo como tal vez más cinturones de campeonato femenino? Sí, también. También puede ser un estímulo bastante bueno. Sí, porque no es lo mismo ver a Guiche eh, enfrentándose a, a un hombre. Que posiblemente sea un hombre que sea el campeón, porque ¿okay? Guille le gana, porque pues no podemos, las vale mañana que fuerza. Pero claro. entonces, si el próximo mes ella se enfrenta por el campeonato y le gana, cuando tal vez muchos hombres no pudieron ganarle, la gente se va a quedar como que esto está como que un poquito extraño. O sea, y, y no sería lo mismo luchar en mujer con mujer y que hubiera un campeonato femenino. Claro, no, sí, eh, hay eh, campeonatos femeninos, pero. Eh, bueno, yo llegué entrenando y las campeonas igual se. ya eran otras. Y yo estaba en ese camino hacia. Luego llegó la pandemia y. y quedó todo stand-by. ¿Y en qué empresa estás actualmente o estás independiente? Estoy en Revolución Lucha Libre. Revolución Lucha Libre. Cuando regreses, a quién tú le tienes el ojo puesto que tú dices, yo me quiero enfrentar a esta luchadora o a este luchador, porque no sé, no sé con, con quién te gustaría luchar, pero ya tienes a alguien visto. Bueno, yo tenía pensado ya ganarle el título a Valkiria, que es una de las contrincantes de mi de mi institución de lucha libre, que es muy poderosa, tiene muchos años de experiencia, tiene es muy buena luchadora. Y claro, el sueño es como enfrentarme a la más poderosa, lógicamente, para poder quedar yo bien arriba, ¿no? <laughs> Nunca te has enfrentado es que... a ella. No, solo entrenando. Y me, oh, me oh. golpeaba mucho. <laughs> me ganaba. <laughs> o, o sea que tú quieres desquitarte todo eso, toda esa derrota que te daba cuando practicaba contigo. Claro. <laughs> Mira, Valkiria... Bueno, lo dijo ella, no lo dije yo, ella quiere desquitarse, así que, ¿quién te manda? Porque la golpeamos <laughs> tan fuerte, o sea, no, no. <laughs> y me imagino que sí, pero ¿te gustaría ir a México? Sí, por supuesto, yo por mí, tener una carrera eh, profesional de lucha libre, mientras más uno conozca, yo creo que ese es el método de poder, el éxito de que la gente te reconozca, y México, bueno, es la cuna, entonces, ¿cómo mm. no ir a México? ¿Japón? Japón también, aunque no, no conozco mucho el estilo de Japón, porque me han dicho que es muy distinto, quizás, lucha libre, la lucha libre tradicional, pero yo creo que todo se puede aprender. ¿Conoces a Akari? Akari, sí, que está en el te, post eh, eh, cuando yo la entrevisté, lo primero que ella me dijo era que ella no tenía dinero, que ella cogió un maletín, sí, hizo un viaje para allá, que la persona con la que ella habló de momento la vio por allá y dijo, mira, ¿qué tú haces aquí? Ella, ella prácticamente se arriesgó y, y contigo ella dormía en el gimnasio, ella hacía cositas en el gimnasio y hoy en día es tremenda luchadora en Japón. Sí, 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 sí también es un paso ah, a sí. arriesgarse. Sí, Deja pero mucho... Atrás. Muchos luchadores de WWE lo han dicho en sus historias. A veces han tenido que dormir en sus propios carros. Lo que tienen es un carrito que pues un cachivache, como quien dice. A veces duermen dos y tres luchadores en un mismo cuarto. Pero cuando llegan a la cima es otro cantar. Sí, es muy, en es realidad eso. Muy bien. Sí, imagínate, es verdad. imagínate, Guille. Y si fueras a México, ¿cuál te gustaría? Consejo Mundial o Triple el Consejo Mundial me llama la atención. Ok, ¿por qué? Aparte de que está una luchadora chilena ahí, eh, encuentro que, no sé, siento que tiene como, está como bien arriba y creo que motiva mucho a las mujeres chilenas, o sea, a, a las mujeres en realidad a ser luchadoras muy profesionales, entonces eso me motiva. Tal vez tú estás buscando un pique con esa luchadora. No, no, ella, ella todavía está muy arriba. Digo, hay digo, que aprender. Tú, la, tú fuiste la que dijiste, oh, allí hay una chilena, hay que ir para allá. Lo digo porque siempre hay una chilena que, sí. que te puede dar la mano para ayudarte, sí. enseñarte. Lo importante siempre y es que hecho. haya una buena comunicación. Sí, de todas formas. Y en Estados Unidos hay tres grandes empresas, que es la WWE, la AEW y la TNA. ¿Cuál te gustaría? No, WWE. <laughs> Acuérdate, Guille, el, el, el cielo es el límite. O sea, siempre hay que pensar en grande independientemente que la gente te pueda decir, ah, pero tú estás, tú estás soñando. Y, o sea, el cielo es el límite. Sí. Es Imagínate. que mi sueño de pequeña siempre fue estar en WWE y entonces ¿cómo lo voy a desperdiciar? O sea, no, y, y, y aprovecho ya, que que paso, ya, no hay, ya no hay diva ahora son luchadoras. Exacto. O sea, ya no tendrías que salir este casi casi enseñando tu cuerpo y qué sé yo qué. Ahora no, ahora pues la están cogiendo más en serio. Sí. Es verdad. Imagínate, si si llegué, lograste ver la película de, de, de Paige... Eh, fighting with, peleando con mi familia. Mira, mira esa película y date cuenta cómo esa muchachita de una de una independiente llegó allá y con todo y eso ella volvió otra vez a su casa, sintió que no podía, la cosa no era muy fácil y a lo último ya tú sabes quién fue Paige. Sí. Si tú ves sí. la película, te vas a dar cuenta lo que yo te estoy diciendo, o te digo que el cielo es el límite. O sea, a lo mejor al principio tú vas a decir no, esto es fuerte, esto es difícil, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero querer es poder. Sí, de todas maneras. Es verdad. Imagínate, Voy imagínate, a ver la película. De... No la he visto, me sí. no habían dicho, pero no la he visto. Sí, sí es, es Fighting With My Family, peleando con mi familia. Te la sí. recomiendo para que tú veas la historia de ella como de una independiente, que los dueños eran sus propios padres y el, el hermano era el luchador. El hermano nunca logró eh, llegar a WWE porque no, no le vieron carisma, pero ella sí. Y date cuenta y vas a comparar la page que tuviste en WWE con la page de la película porque ella ella te demuestra una parte que ella era hasta, ella era bien nerviosa, ella era bien, no podía hacer promo. Una cosa que, que cuando tú la veas, tú te vas a decir, wow, y, y mira, la, mira la diferencia de la que conocemos acá para okay. que tú veas y te, y te vas a motivar. Imagínate, imagínate Guille tomando ese avión para los Estados Unidos y diga, welcome to WWE. Yo me imagino, no tengo ningún problema. Yo me imagino. Sería hermoso, sería hermoso, sería bendecida totalmente. Aunque también sería bueno, fíjate, empezar por México, porque México es una gran escuela para que, que pueda aprender un poquito más y pues quién sabe si de ahí entonces saltar para allá, porque hay muchas latinas que también han logrado llegar a WWE. Es verdad. Tú, tú conoces sí. muchas de ellas. Sí, es verdad. Yo creo que eh, si quisiera ya, bueno, es que mi punto, en realidad, mi, mi finalidad es hacerme conocida bien acá en Chile, aprender bien la cosa de la okay. lucha libre acá. Y luego ya partir. Ya partir Pero a que... viajar y, y tirarme. En ok, serio. perdona la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú consideras que en Chile tú te vas a ganar ese.? galardón o, o esa oportunidad para eh, poder llegar a estas grandes empresas o crees que tendrías que, no sé, buscar la manera de comunicarte con estas empresas, darte a conocer, tal vez enviar una foto tuya, un video, y decir mira aquí estoy, me gustaría ir a, a, a su empresa, ¿cuál de las dos tú considerarías? Mira, acá igual hay posibilidad de acá igual salieron salió una luchadora se llama Katrina Cortés que está en sí, WWE uh -huh. ella ella estuvo en Revolución Lucha Libre y bueno después se fue a clandestino que es otro okay. otro otro club eh, yo creo que sí existe la posibilidad de que uno salga y uno se descubra haciendo y demostrando lo que uno sabe o sea, uh -huh. y ella a pesar de que bueno después eh, ella se fue todo eso Edad eh, y demuestra que en realidad, igual pueden venir a verte acá. Sí. O sea, no, es, y, no, es, no es una opción, o sea, puede ser. ¿Y permitirías que te dijeran, no, tienes que usar máscara? ¿Usar máscara? Sí, sí, sí ella, pero ella, la ella, de... ella, ella, sí. ella usa máscara. Sí, ella usa máscara. Digo que no entendí nunca. ¿cuál es la cuestión de, de ponerle máscara a alguien que, que en Chile la conoce sin máscara? Pero pues... Sí, hay un David Aluí, no, no sé qué planes tendrá con ella, en realidad la, también la tienen como bien oculta, sí. ha salido poco, y ella tiene un buen potencial de luchadora, entonces no sé qué planes tendrá, me gustaría que ella pronto empezara a salir, pero... Que siga, que siga ahí, que le dé hasta el final y que no baje uh -huh. la guardia y las ganas de, de luchar. No, me gustaría que ya la subieran, ya sea Raw o SmackDown, y le dieran la, la, la oportunidad de brillar. Lo que nunca he entendido es por qué hay luchadores mexicanos que tienen máscara y cuando van allá se la quitan, y en este caso fue al revés. Ella no usaba máscara y se la pusieron. O sea, no entiendo cuál es el, el sentido de que, pues, poner máscara o quitar máscara. Claro. Eh, hay uno, WTLE, tú sabes que está un poco, <laughs> eh, son dudosas sus movimientos, no, hay, no, no sabemos cómo, cómo se va moviendo, el, el mismo tema de Eva Marie, eh, sí. que le dan tanto mucho, es extraño, pero bueno, así es WTW, nos gust, los, les gusta hacernos enojar y también nos, les gusta hacernos reír y sentirnos muy felices. Yo te voy a ser bien sincero, yo yo en estos días vi la lucha de Eva Marí del lunes pasado, y si a eso se le puede llamar lucha, sinceramente, o sea, supuestamente, no sé cuál fue, como decimos nosotros en Beleco, que a ella la llevaron dizque, para traer más chicas, para que vinieran más chicas, o sea, yo no sé qué rayo tiene que ver Eva Marí con contraer más chicas, pero la forma que ella luchó. O sea, dio unos puños ahí que fue sin ganas y pues, realmente, si sí, yo creo que él no estuvo ni, ni, ni cinco minutos dentro del ring pero pues sí, eso es lo que quieren traer. Pero para mí eso denigra, porque ahí hay mucha mujer muy buena, y traer una persona que prácticamente no lucha, eso es como, como darle la cara a la división femenina. sí, no tenemos un problema bastante grande con, con, bueno, todos pensamos lo mismo. Eh. Pero no, no. No, te, no te queda todo el mundo, todos los fanáticos están molestos porque tanto talento que hay, y tanto talento que se pasan votando y tanto talento que pueden subir tanto a Robo Smack entonces se traen esta muchacha que ya la habían votado, que nadie la quería, que todo el mundo decía que era una porquería. No sé por qué rayos, pues la trajeron, pero pues yo creo que, que si Guille la coge en cinco minutos, yo creo que acaba con ella, pero pues. Exacto. Es muy real. <laughs> Y en física también. Ja. Oye, oh. pero no en, yo creo que en el finalmente David Daluy igual ahí deja entrever que la apariencia también le, 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 les lleva. O sea, ellos, el prototipo de, de luchadora, eh, me imagino que es como iba a O sea, si luchara sería genial. Pero, pero no lucha, y es lo peor de todo, pues sí es un, un, una institución ¿No? de lucha libre. Entonces no y si, y si la empresa no se, no se preocupa por decirle, mira, Bea Marí, retírate, vete a entrenar, practica bien y cuando estés preparada regresa. Si la empresa no se preocupa, pues imagínate, tu pobre la fanaticada que tiene que ver eh, ese tipo de lucha Yo espero que la idea no sea de que pues la muchacha gordita sea la que eh, cambie de bando y le caiga encima de Bea Marí, porque sinceramente yo creo que, que la mata, pero pues, ahí ellos. <laughs> que eso, es que, es que la verdad. Sí, hay una historia. De hecho, una la, historia. Se me, yo le digo la gordita, ¿verdad? Con todo respeto, pero ella tiene su nombre. Lo que pasa es que yo no sé por qué le pusieron un Doodrop, cuando todo el mundo la conoce por su nombre. Que de hecho en Next ella tiene su nombre original. Ahora le cambiaron a Doodrop, ¿eh? Felicidades por ello. Sí. Sí, ahí, ahí. O sea. hoy día bueno, Hoy en hay que ver rob así que vamos a estar atento de lo que pase hoy día, quizá algo mejor, no una lucha mejor. Okay. No no, prepárate para cuando salga va Marí con tu drop, va a tener una lucha, va a ganar la gordita o cualquier otro, entonces va Marie, va a salir como siempre hace a coger el micrófono y va a decir y la ganadora fui yo, y no se queda como que, ok, felicidades por ti. <laughs> Ahí sí. No. Digo, a menos que no sea que estén buscando que la división femenina todo el mundo se enoje con ella y todo el mundo le brinque encima y todo el mundo acabe con ella. Que yo espero que así sea, que acaben con ella, y que ella ¿sabes? sí porque ya, ella, ella, si te diste cuenta la semana pasada, ella buscó enemistades con, con, con este Shaina y con, con la otra. O sea que se molestaron cuando ella fue la que dijo yo soy la, la ganadora. Claro. O sea, a lo mejor eso, ahora hacen un hombre y la primera que sacan es a ella, y pues yo quiero saber si ella va a bajar el micrófono y decir yo gane Pero ya eso es otra cosa. Por eso es que por sí. ser, yo, yo creo, yo creo que también eso esos son cositas que cuando las hacen en las empresas, también hay, hay mucha muchacha que ve esas cosas y se desaniman. Porque dicen, ah, pero entonces yo voy a ir pa, para allá para eso. O sea, porque también otra cosa, Guille, tú, yo sé que tú, tú has luchado contra hombres, ¿verdad? Sí. Y, eh, y, solo en entrenar, pero en luchas okay. como uno a uno con hombre, no. Ok, sí, porque un powerbomb, por ejemplo, de un hombre, un lanzamiento de un hombre es mucho más, más fuerte que el de una, mujer, de una de mujer a mujer, o sea, y a veces Exacto. tienen que tener un poquito de cuidado porque puede ser que te tire contra espaldas en el ring y te tire de una, una clase de fuerza que tú te quedes como, ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Me quebré la espalda. Digo, sí. hay países que lo hacen porque Pompito lucha de mujeres contra hombres, pero no sé. A veces yo creo que mejor consigan ser más mujeres, que aunque digan que esta mujer pega más fuerte que un hombre, pero yo prefiero mejor un powerbomb de una mujer a otra mujer que de un hombre a una mujer. Porque quién sabe si hasta lo, lo quiere hacer de maldad y la pobre muchacha salga mal, mal herida y el muchacho diga ups. Y el ups es que lo hice de maldad. Exacto. Yo sí. igual practico con hombres siempre y y sí, o sea ellos aparte de medirse también porque ya llevamos nosotros llevamos mucho tiempo entrenando juntos entonces uno se conoce muy bien uh -huh. eh, gracias a Dios nunca me ha pasado nada grave siempre me okay. han cuidado que siempre agradezco eso a mis compañeros y y sí a la hora de hay que luchar claro hay momentos que uno pega más fuerte y eso pero eh, me he, he aprendido a recibir esos golpes no todos, porque claramente hay más luchadores afuera. Si es que me llegase a, a, a tocar afuera, quizá uno no se conoce. Entonces ahí, pero por lo menos sí he luchado con hombres y es, es bastante entretenido y me gusta mucho porque aprendo harto. Ok. Y otra cosa que te voy a decir, ¿verdad? Con todo respeto, Guille, siempre ten en cuenta cuando un hombre te vaya a hacer una powerbomb, siempre mira porque tú sabes que esa es la posición en que te ponen aquí. Y si el hombre sale con que ya tú sabes, si tú ves que se tarda mucho, tú dices, espérate, aquí hay algo raro, ¿qué le pasa a este? Porque puede pasar que tú seas una muchacha bonita y él te tiene en más, y tú me entiendes a lo que yo me a lo que yo me refiero. Sí, sí entiendo, sí, sí. entiendo y es, sí. claro, uno tiene que tener cuidado y la personalidad es de decir, oye ya, o sea, sí, pero sí entiendo. Porque los hay humildes, los hay chéveres, pero los hay enfermitos sexuales. Y de momento sí. te van a hacer una llave y dices sin querer te agajan un seno o te agajan una, una nalga. Y ahí tú tienes que saber como luchadora y como mujer, caramba, este o que hice te zafó, pero caramba, este no se le zafó, lo hizo de maldad. Porque de que los hay, los hay. Sí, igual, es que hay de todo. Igualmente un palmetazo en el pecho, sabes que ustedes las mujeres tienen los senos y muchas veces pueden, aquí entrevisté una, este creo que fue Lilith, que la muchacha de Pechugona y ella me dijo que, que ella sufría de cáncer y, y pues que la lucha libre eso era peligroso porque a veces pues te daban tan y tan duro en el pecho que salían ya tú sabes, o sea te puede provocar quistes, y ella tuvo eso, o sea tuvo unos quistes debido a, a yo no sé si tú la conoces a, a Lili. sí, sí la conozco. Pues ella en la entrevista que yo le hice me lo dijo porque yo le dije mira no te cuida con, no sí, sí ya me pasó, me dieron unos palmetazos, este me tuvieron que, que operar y qué sé yo qué, y estoy un poco delicada y yo, yo se la conseguí, pues mira ten cuidado, o sea cúbrete siempre porque no es fácil que por un palmetazo en el pecho te salga, te salgan quistes cancerosos. sí, es verdad es verdad eso, o sea, a mí igual me han, me han enseñado, mi profe siempre me ha enseñado que yo, aunque yo sepa que la otra persona sabe luchar, yo siempre tengo que cuidarme a mí, sí. porque la otra persona yo no sé si me va a cuidar, entonces si yo vengo eh, o viene y me va a pegar algo fuerte yo ahí poner bien la mano o un eh, un lazo, bien, tratar de que uno también posicionarse, o sea eh, sí. pero o, hay, de repente hay siempre y fallas y cosas que faltan sí. y, y pasa justo algo y, y, y justo no miraste y él tampoco miró y, y pasan los accidentes de repente, pero sí hay que cuidarse. Bueno, si son la, los luchadores más famosos y tú ves que tú ves videos de, de cosas que ellos fallan y, y han quebrado este cuello, personas que han quedado paralíticas, y son, y son personas que llevan años y años. Imagínate una persona empezando que se le sube la adrenalina, que a veces se pone ciego o ciega, que no ve que como me están aplaudiendo, como me están abuchando, este, estoy ahí, pam, 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 y en momento el otro dice, eh, 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 con calma, con calma, o sea, ja, ja, coloco con calma porque no, no es para que me mate, sino que, vamos, porque lo pasa, la adrenalina se te sube de una manera, ah, me están aplaudiendo, ah, me están apuchando, pam, 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 cuando tú vienes a ver. Se chavó tu contrincante y, y a lo menos tú reaccionas y dices, oh man, o sea, perdóname, mala mía. Claro, se puede echar a perder carreras luchistas. Sí, y eso no lo queremos, señores señores, no queremos. Y menos una persona joven como Guille, un mal golpe, no. Ella tiene su vida privada, tiene su empleo y sería doloroso cuando vemos a estos luchadores en sillones de juega, eh, los vemos con bastones, los vemos encamados y muchos de ellos aunque no se crean por cualquier accidente pueden hasta morir dentro de un ring o fuera que si tú haces un lance y de momento caíste de sopetazo ahí moriste y pueden decir mira yo he escuchado la hecho de que sea ay mi sueño sería morir en un gym no porque la fanática es la que sufre y ok usted logró su sueño de morir en un ring, pero y después qué su familia sus hijos su esposo, su esposa, su, o sea, mamá, papá, hermano, hermana, misma fanática de decir, wow, aquel que sí, hizo el tamaroma sí. o esta que hizo el tamaroma, o mira, aquel le rompió el cuello, aquel le rompió la espalda, se viró un pie, se torció un pie porque le hizo esta llave. Mucho cuidado. Hasta ahora, sí. por lo menos, por lo menos no tiene lastimaduras ni nada. Gracias a Dios, no. Ok, ok. Y tú haces lanzas hacia afuera. Eh, Topes. Sí. Pero también he tirado en, en plancha. Ah, pero como okay. te digo es la confianza también. Ok. Pero no otras cosas, solo tope y planchas. Ok. Sí, porque a veces a veces por más que sepan mi gente, o sea, tú puedes tener el año tirándote por ejemplo una tercera cuerda, pero llega el momento en que el luchador eh, no estaba preparado, o qué sé yo, que Puede fallar. Puede fallar. El ministerio ha fallado muchas veces las la las 619. O sea, por dar un ejemplo, imagínense ustedes los, los, los luchadores que están comenzando o que llevan apenas un año, dos, tres. Es fácil. La gente dice, ah, lucha libre es falsa. veanse todos esos videos de todas esas cosas que, que, que los luchadores terminan que después no pueden luchar más. ech, Vean lo que ahora está luchando. Pero es, si vamos a ver, no podía luchar. Lo que pasa es que lo coge más o menos suave y quién sabe si un mal golpe pueda volver otra vez a, a tener que despedirse. Mucho cuidado con eso, que después no queremos recordarlo como que este se fue porque está mal herido. Queremos recordarlo porque pues se fue porque decidió retirarse. Exacto. Bueno, Guille, Exacto. las personas que te quieran localizar a través de las redes sociales, ¿cómo pueden hacerlo? Por Instagram. Instagram, yo siempre estoy en contacto, yo leo todo. Bueno, eh, he conocido a gente por Instagram que le gusta mucho la lucha libre y eso me agrada. Eh, siempre se aprende de, sí. de, de gente de otros países y esa, esas cosas. Eh, siempre por Instagram. O sea, creo que ahí también tengo un correo, no sé si lo tendré disponible ahí o, o, o para, para ver, pero por Instagram, gidget.rll. Qué bien, bueno. Mi gente Guillén desde Chile, escríbanle para más entrevistas. Si usted la quiere ver en su país, escriban. también. Usted habla de negocio y ella va y ejecuta su labor como luchadora. De hecho, a, la, a las chicas que estén viendo esto, por si acaso, pues vamos a anunciar que ella trabaja también, tiene su trabajo como de estética. Así que cualquier cosita, ustedes le escriben a su página y dice, mira, yo quiero un ajedrito, ya sea maquillaje, ya sea de uñas, quiero que vengas acá, cuánto cobra, bla, 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 se ponen de acuerdo. En Chile, aquí tenemos una joven que trabaja en estética para que ustedes, las muchachas, se pongan más bellas y preciosas. Aprovechen. Extra, extra. Seguro que sí. se hay que darte la pauta, mija, porque imagínate de eso es que tú vives. Bueno, una, unas palabras que quieras expresar a tu fanaticada. Bueno, sigan, sigan siempre apoyando la lucha libre, nacional, internacional, en todos lados, cuidando. Si quieren hacer cosas y practicar lucha libre, vaya a una institución, aprenda de a poco con uh -huh. gente que sepa, lleve muchos años y bueno, tratar de que a mi fanaticada yo poder darle todas las expectativas, ser una, una luchadora completa, integral y voy a seguir estudiando y trabajando y practicando para eso, para poder darles una tremenda luchadora y chilena, sobre todo <laughs> en Chile sí. y después para el mundo. Y te deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Mi gente, esto es todo, todo el momento en la entrevista del día. Pendiente a una nueva. Y como te digo, el cielo es el límite, Guille. Y yo sé que tú tienes esa pasión, tienes ese deseo. Y no dejes que nada ni nadie te quite esos sueños. Que quién sabe si el día menos pensado tú misma me diga Mira, Jesús, ¿sabes qué? Estoy en México. Mira, Jesús, estoy en Estados Unidos. Lo logré. Aquí estoy. Logré mis sueños. Porque de verdad, de verdad, si sigues así te auguro lo mejor de nuevo. Otra chilena más, ya sea en México o ya sea en Estados Unidos. Y sí, muchas gracias Jesús también por aguantarme mis horarios, que yo sé que son muy estresados y muy a lo loco, de repente me atraso y de repente no, así que muchas gracias por aguantarme. Lo importante es que se dio, lo importante es que se dio la entrevista. Sí, muchas gracias. Okay. Cuídate, que pase un lindo día. Igualmente a ustedes gracias. también y a ti. Gracias.